Estoy viejo, tío. Vamos a ver qué tal sale este directo, si no, lo quito. Vale, perfecto. Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora podemos jugar con bando, por lo menos. Antes que nada, veo una cosa. Vale, hola, 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 hola. Hola. Perfecto. Increíble. Perfecto. Ahora por lo menos tendremos más precisión. A la hora de apuntar, de disparar ellos. Vale, teclado y el ratón. Tiene razón. Las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio. Cuando necesites que te eche una mano, llámame. Lucharé a tu lado, Capi. No te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, o un poco formal. Mira, sé que las has pasado canutas. Si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity. Vale. Estoy dejando la piel en esto, pero merece la pena. Cambiamos de ropa. Me pregunto cómo hay gente que logra salir adelante sin hacer algo terrible. Nos cambiamos de ropa. Vale, tenemos que elegir el aspecto nuestro, ¿vale? Voy a pillar este, lo hago así. Hostia, ponemos ese. A ver, ¿cuál podemos ponerle? Este mola, este mola. O este, uno de los dos. Estoy entre este y este. Voy a pillar este. Gorra. Nada, la gafa. ¿Le podemos poner el este? Pues ya está. Perfecto. Ahí estoy. Un guante le pondría a este. Vale. ¿Esto qué? Ah, barba. Nah, sin barba, así. Debemos ponernos en marcha. Manos a la obra. Me llamo Kim. Digamos que soy la que manda aquí. Sé que has pasado por mucho, capitán. Pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca y de momento solo te tenemos a ti. Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia. Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo. Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas. Pero todo quedó en agua de borrajas. Ahora depende de nosotros. Queda mucho trabajo por delante. Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Esto es Prosperity. Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores, lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento. Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo. En esos lugares podrás crear armas y vehículos, cultivar plantas para mejorar la salud y otras tantas actividades. Vale. Esto es el condado de Hope. Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones, necesitamos mejorarlas con etanol. Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado. Asegúralos para conseguir lo que necesitamos. Y aquí podrás encontrar especialistas, gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas. Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes. Pero nada de esto será posible sin Thomas Rush. Él ya ha creado asentamientos en el pasado, y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel.
Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón. Yo empezaría por ahí. Eso es todo. Rescatamos a Ras, encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción. Si nos ayudas, haremos todo lo posible para ayudarte a ti. Perfecto. Hola, ¿no? Hola. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda. Los edenistas solían dejarse ver más a menudo, pero desde... Cali, hola, socio. Me alegra que vinierais. Es la única forma de seguir hidratándome. Me alegra que nos ayudes. Dicen que Wade Fowler iba a montar otro fan center en la antigua iglesia. Vale. Taller. De momento no necesitamos nada de eso. Vale, la misión esa tenemos que hacer sí o sí. O sea, tenemos que hablar con el tío ese sí o sí. Has sufrido mucho para llegar aquí. Parece que tenemos mucho. A veces añoro los días de la resistencia, pero creo que los salteadores... Vale, este es el jardín, ¿no? Vale. Una gallina. Vale. Dicen que Wade Fowler iba a montar otro fan center en la antigua iglesia de abajo. Se rumorea que tuvo un fin trágico, pero igual hay suministros que podrías recuperar. Vale, necesitamos etanol ese, ¿cómo se llama? Vale. Un momento, vamos a ver. Tenemos que ir. Aquí. Entonces tengo que ir primero aquí, sí. Bueno, ni tan mal. Me mola, tío. Me da la sensación como si jugara al Far Cry 3, ¿eh? Fuera coña. Llevo mucho tiempo también sin jugar Far Cry. Pero bueno. Seguramente esta noche de Warzone un poquito. Coche. Ah, vale, que viene este tío aquí con nosotros, perfecto. Pues vamos con el coche. Dios mío. ¿Qué? Presta atención a los exploradores. Siempre saben lo que se cuece en el condado de Hope. Ya sea un puesto, un escondite de preparacionista o un nuevo aliado. Ellos actualizarán tu mapa con la ubicación de algo que valga la pena investigar. Nah, prefiero la arma que llevo, la verdad. Bueno. Nuestro jefe Abby está en apuros. Uno de nuestros antiguos compañeros se la jugó de mala manera. ¿Podrías ir a echarle un... Perdón. No, te duele. Vale, vale, tranquilo. Nuestro jefe Abby está en apuros. Uno de nuestros antiguos compañeros se la jugó de mala manera. ¿Podrías ir a echarle un cable? Seguro que te recompensa con todas las ventajas de la Avipedia. Avipedia. Perdón. Personaje. Talentos. Vale, vale. Esto es. No tengo ninguno. Ojo esto, ¿eh? Qué motocicleta. Ah, y se lo lleva. Vámonos.
Vale, ya. Estoy bien, en marcha. No moriré, aún no. Ey, ¿qué pasa? Este tío está pegando... ¿Le pega disparando a todo o qué? ¿Está disparando a los alces? Es cosa mía. Nah, le pego un tiro, pero vamos. Es que no sé a dónde va. Ah, mira por allí. Cambio de sitio. Vale, creo. Ojo, vale. O sea, aquí han suelto suministro. Vale, pues bajo. No creo que me mate por aquí, ¿no? Hostia, pues casi, ¿eh? Creo que aquí hay algo raro. Sacamos, corre. Pues tampoco había tantos enemigos aquí. O eso parece. Ahora podremos subir. Sí. Vale, me imagino que este es el tío que te venía a buscar. Al cielo, qué amable. Soy Abby, el creador de la Abbypedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Abbypedia, tu guía para todo. El problema es que la Abbypedia. Lo otro chillando por ahí. Peligro. He perdido mi material, información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Pero sé quién me la ha jugado: mi empleado Richard. Tiene un problema bien gordo con las apuestas. Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores y lo acaban desplumando. Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten. Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos. El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí. Si le asustas, echará a correr directo a su escondite, estoy seguro. Iría yo, pero me fallan las piernas. Y los pulmones. Y los ojos. En fin. Sí, todo. ¿Qué no quieres ir? Vaya, que estás cagadito, ¿no? Vale. Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya. La Abbypedia te lo garantiza. He oído algo, estoy seguro. Se vuelven locos, como los peguen, se vuelven locos. Se vuelven loquísimos. Vale, a ver. Aquí. No hay nada, ¿pasa de ahí o qué? O sea, yo le había robado nuestro coche, digo, joder. A ver, Abby, nos quita el coche encima. A ver. Nos falta uno de estos, ¿eh? Me gustaría por lo menos llevármelo. Aquí, mira. Vamos a ver.
Vale. Deberíamos ir por aquí a coger, recaudar a esta gente, no sé qué para qué. Pero bueno, en plan para alguna habilidad o algo, supongo. Sube. Arranca. Me entró para dar la moto, ¿eh? Me salí. Quería coger eso y me sale. Sube, anda. ¿Pero qué coño? Me sube a morir. Estoy bien, en marcha. Ah, vale, ¿qué es este tío? El que tengo que perseguir. No, 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 así no. ¡No dispares! Ay, no sé quitármela. Estoy sudando mucho. Ayúdame. Oh, Dios mío, ayúdame. No me puedo disparar, de verdad. Lo siento mucho, pero deja de asustarme. ¿Es que quieres verme de cerca el pajarito o qué? Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Ayúdame. Oh, Dios mío, ayúdame. Por favor, no juegues conmigo. ¿Cómo? Mira, vale, sí, perdí la ropa jugando a las cartas. Ja, ja, ja. Tengo un problema, ¿vale? No pretendía que todo acabase tan mal. Era uno de los exploradores de Abby y pensé que como los salteadores viajaban tanto, serían una buena fuente de información. Dijeron que debía ganármela. El juego se ve que te cagas, ¿eh? Había jugado todos los recursos de Abby. Lo único que me quedaba por ofrecer era la ropa que llevaba y el plan de negocios de Abby. El plan está en mi alijo secreto, en un pequeño búnker pasando aquella colina. Juro que nunca volveré a apostar. ¡Ayúdame, Dios mío, ayúdame! Ah, que encima era un otro. Bueno. ¿Esto era lo mío, tú? Creo que está encima de los míos, pero bueno. Sí. Dios mío, ese fuego se propaga. Vale.
Al coche ya. Vale. El otro me lo he cargado sin querer, tío. Bueno, sin querer. Pensaba que le podía matar. A ver, como podía, podía, sinceramente, pero. Vale. ¿Y este? Es normal. Es normal, digo. A ver, intercambiamos. Aquí podemos intercambiar. Vale, no voy a cambiar nada. Cuando quieras y mira mis mercancías. Vale, tenemos que ir allí. ¿No hay por aquí algún coche o algo? Vale, un quay aquí. Perfecto. Vale. Vale, ya estoy. ¡Dichosos los ojos que te ven! Daría palmas de alegría, pero mi papá decía que eso era de bebés y payasos, y yo no lo soy. ¿Recuerdas no. cuando te dije que te rascaría la espalda? Bien, pues voy a poner la sede de la Avipedia en Prosperity. Mis exploradores están recabando información. Pronto recibiré mapas y bueno, ya lo verás. Mi plan de negocio hará que la Avipedia se globalice. Será como decía mi padre, que era en el pasado. Venga, gracias. ¡Hola! ¡Saludos! ¿Qué dice? Pues será como decía mi padre, que era en el pasado. Todo el mundo nos ayudará y hará donativos. Será una pasada. Dentro de nada te veo en Prosperity, ¿sí? ¡Guay! ¡Ya hay ganas! En fin, que te vaya bien. Vamos a ver si no va bien. Espera. Vamos a ver. Sí, de momento va bien. Ojo, sorprendentemente bien. Vale. A ver, ¿qué necesitamos más? ¿Esto qué? Vale, diríamos que ya aquí sería suyo, luego aquí sería misión principal. Creo que está más cerca de este. Vamos aquí. El otro día se cortaba, o sea, se cortaba y iniciaba otra vez. Era una cosa muy rara, la verdad, pero bueno. Y ese tío. Es de los buenos, ¿sabes? Pero no sé si matarlo. Tiene un arco, ¿eh? ¿Me dará el arco si le mato? Me da el arco, perfecto. Ha merecido la pena.
que puedas cuando puedas. Bueno, ¿viste una cosa? Que he visto ahí un campamento. Voy a ir, ya ve que hay. Señora. ¿Qué ha sido eso? Venga, hombre, sube. Me voy a enseñar usted, ¿eh? Vale, ya estoy. Nadie se ha dado cuenta, ¿eh? Hostia. Vale. Es difícil liquidar a los traidores. Ojo, mira eso. Nah, imposible la rodilla. Uf, me tienta mucho, ¿eh? Pero bueno, voy a llevar este más silencioso, ¿sabes? Ojo, este se me olvidó. Sí, míralo, ahí está. Vale, lo que voy a hacer va a ser esto, mira. ¡Recibido! Ah, que sube el oso, tú. La verdad que no me esperaba eso. Tampoco me esperaba que aquí hubiera un camino, la verdad. ¿Y esto? ¿La cierra, hombre? Hombre, pues si es por chatarra, la verdad. Vale, y esto no se va a abrir, ¿no? Nah, demasiado bonito era. Vale. Vámonos. Hostia, me he cagado tú. Me da mal el perro, tú.
Qué mierda, eso es tomado el perro, tronco. Ahora le quito la carne y ya está. Vale, hemos dicho que vamos a ir aquí. Encontrar a ti eso. ¿En serio, tío? ¿En serio? No lo puedo creer. ¡Cuidado con el fuego! ¡Dios, me voy a desmayar! Yo no sé dónde estará mi compañera, la verdad. ¿Pues sí, es ese? No sé. Increíble, sigo vivo. Bueno, yo no sé dónde está mi compañera, pero bueno. Vámonos. Ahí se ha quedado. No va a pasar a misiones secundarias, ¿eh? Ni idea cuánto me habré cargado ahora, ¿eh? La próxima te lo piensas. Que no has llegado ni siquiera, ¿no? Cogiendo prestado, ¿eh? Sí. Vámonos, anda, sube. Better with her bayonet.
ojo. El camión se va arreglando solo, increíble. Pero esta no es donde tiene que estar. Es un poco más para adelante. Vale. Pues vamos a caernos por aquí. Míralo, esto es del Far Cry 5, o sea, yo creo que es en la misma ciudad, o sea, en el mismo mapa, que diga. Hola, hola, esta. Soy Selene. Juraría que sí que es el mismo mapa, Un poco cambiado, pero bueno. Vale, vámonos. Pues mira dónde estaba. Hay muchas fuerzas en juego. Física, psicología... Joder, colega, ahora mismo estoy con el bajón más grande de la historia de este puñetero planeta. Cultivo unas... hierbas, ya sabes, hierbas. No me preguntes de qué tipo, del tipo que funciona, ¿vale? De ese tipo. Pasaba por aquí con un kit de campo y... Se cayó por el borde de esa especie de agujero raro. Tenía como un año de cultivos caseros ahí dentro. Ese kit me ha salvado de 8 deficiencias y 4 infecciones solo en los últimos 6 meses. ¿Puedo volver a cultivarlo otra vez? Sí, pero sinceramente, entre tú y yo, colega, esa mierda de allá abajo es mi salvavidas. Sin ella no duraré hasta la próxima cosecha. ¡Carajo, no llegaré ni al mes que viene! Hoy en día la gente se muere por gilipolleces. Recupera mi kit y os mantendré funcionando a ti y a tu gente. Así podréis morir por algún acto de violencia como pide vuestro dios y no por pisar un clavo oxidado o algo así. Vale. Cuídate mucho. No. No me lo puedo creer. Vamos a subir. Vale. ¿No hay alguna función? Oye, esto está muy bien, Esto de aquí de izquierda, Vale, no, pero... ¿Alguna linterna o algo? ¿No hay? No. El Far Cry 2 también estaba muy chulo, tío. Ese también le jugué. Es que he jugado todo Far Cry, pero... El Far Cry 2, la verdad, me gustó bastante. Creo que llegué a grabar... Zona de búsqueda. Que voy a tener enemigos aquí también. Yeah.
Uf. El agua está subiendo rápido de cojones, colega. Deberías volver al agujero principal. Vale. Sí, el agujero principal. Nada, no me hago con el agua. Me va a atacar, lo veo venir, me va a atacar, ¿o no? Si él no me ataca, yo no ataco. ¿No? ¿Habéis visto lo que ha hecho ese perro antes? Creo que estará bueno. Diría que este era el bueno. Es el primero que me intenta atacar. Pero bueno, no me arriesgaba. Me da pena, ¿eh? Me queda un juego. Vale. Veremos a ver. Hagas lo que hagas, no entres en pánico. Todo el pánico de por aquí es mío. Como entres en pánico, consumirás todo el oxígeno en sangre y te ahogarás. Dos veces. Es de primero de primaria. Me muero ya. Uf. Madre mía. Espérate. ¿Qué dice? Bueno, vale. Es esto. Vale. No sé qué magia rara hiciste antes, pero vas a tener que repetirla. Gira algunos pomos o zarandea algún chisme para aumentar la presión. Vale, es así. Vale, a ver.
Solo queda uno, ¿eh? Es que no hay ninguno que suelte agua, tío. Tiene que quedar una válvula por ahí, seguro. ¿Ves? Tiene que faltar una, tío. Vale, creo que es estos dos. Corre. No. No me va a dejar escalar. Este no sube el agua, tío. Me parece que ya no sube más. Vale. ¿Eso es una rata? A lo mejor esto suena un poco irracional, pero donde hay agua, hay cocodrilos. Solo digo eso, ¿vale? Ah, solo vale. Digo eso. Qué bien. Más tranquilo me quedo, obviamente. Sí, pero no va a haber cocodrilo, supongo, vamos. Dios. Vale. Solo un poco más de agua. Prueba con la escalera. Las serpientes no molan, son muy estiradas. Cuidado con donde pisas. Si aquí sí serpientes, si hay, porque he escuchado. Caja fuerte que me he encontrado, tío. La cantidad de cajas fuertes que me había encontrado hoy. En fin. ¿Esto es un tejón o qué es esto? Caracayo. Ni idea. No tiene ni idea, vaya.
Ah, míralo. Son retro, ¿eh? Podría moverme haciendo parkour. Míralo, sabía yo. ¿Qué dices? No lo puedo creer. Esa animación, tú. Y yo salto aquí. Porque claro. Por grande, ¿eh? A ver, aquí doy pie, ¿sabes? Pero bueno. Vamos, sí, sí sube, sí. Es decir, igual deja de subir ahí, pero sí, sube, sube. Oye. Pensaba que su kit de campo era lo que había cogido yo, el botiquín ese que había cogido abajo. Y dejar que se infecten sin palmarla al mes siguiente. Gracias, en serio. Siempre he querido ayudar a la gente en vez de recoger raíces cual cerdo trufero, así que... ¿Te importa si voy contigo? Puedo poner mi laboratorio en el jardín de vuestro campamento. Os reforzaré el sistema inmunitario y haré que os sintáis súper bien. Vale. Una salud de hierro. A mí me da igual. Si tengo que decir... Voy a instalar mis cosas ahí, ¿vale? Sí. Ahora voy. Me estableceré. Gracias de nuevo, coleguita. ¿Y eso? Yo ya estoy lista. ¿Y ahora dónde vamos a dejar los coches y eso? Ahí guardo algunas cosas útiles. Vale. Tenemos que ir aquí. Ojo, mira. Aquí aquello. La entrega. Parece esto el Call of Duty. Por cierto, no van a ir. Sí. No puedo seguir aquí, me muevo. Cuidado, por aquí hay problemas. ¿Se va a mover?
Eso no ha sido nada. Vale. Deberíamos conseguir el coche de otra vez, tío. O la moto esta. A ver. ¡Mierda, moverse! Me voy solo, ¿no? Vale. Estoy bien, en marcha. He mirado nuestro coche. Vamos más rápido así. El coche, el camión, vamos. Un día me iré con un coche para ver hasta dónde llego antes de quedarme sin combustible. O sea, que lo había atropellado. Me he cargado a dos o tres. Creo que a dos. Tiene guay que hubieran puesto zombies, tío. En un mundo abierto así. Ha faltado muy poco. Far Cry saca un juego como este. Una historia normal. Para un Far Cry. Que es buena, pero para un Far Cry es normal. Y sacan... Y ponen zombies, zonas de zombies. Hubiéramos hablado de otra manera, sobre este juego. Aquí hay un montón de interacciones, no sé. Liberar puesto. Vamos a liberar el puesto, venga, va. Veo poca gente, ¿eh? Vale. He dado un poco en el pie, pero bueno. Odio los lanzallamas. Ya está. Encima me vas a seguirlo tú. Increíble, ¿eh? Ese sigilo. Vaya, hola. Vale, arma. Bueno, te voy a decir que esta no me disgusta. No
¿Se necesitan una mira eso o qué? A ver. Ojo, la pala. La mítica pala esta de... ¿Qué hice? ¿Cómo tengo yo esto? No, pues por el arco no le cambio, ¿eh? De momento... Ah, esta sí la cambio por el arco, ¿eh? Esta la puedo crear yo. Pero no hay ninguna que tenga silenciado, tío. O sea, quiero esta, pero con silenciado. Ah, vale. Ya, pues voy a coger esta antes que la ligera. Por lo menos me muevo más rápido. Diario, nada, base. De momento no me voy a poner nada. Este inventario, lista. Vale. Hostia, pero tengo punto de habilidad, ¿eh? ¿Me voy a entrar o qué? A ver. Soplete. Paracaidista. Este yo creo que sí lo voy a pillar. Esa es la mía. Hostia. Este... Voy a coger el gancho. Sí, me gustaría, la verdad, pero bueno. Lleva una con silenciado, tío, pero bueno. Espérate, la pistola. ¿Dónde no, una pistola? Sí. Una pistola con silenciado, pero. ¿Y mi arco ahora? ¿No está? Otra vez, otros tres puntos. Si tengo uno. Arranca. Vale, vamos a hacer esta misión.
Yo ya me habré saqueado, yo creo que vale. Prisionero bajo tierra. Entra ahí como puedas y tráelo a casa. Buena suerte, Capi. Voy a ir allí. Bien hecho. Ese tío no me lo esperaba. ¿Sabes? Marcado en azul. ¿Cómo está disparando? O sea. Están muertos. Me gustaría saber cómo me curo. No moriré, aún no. ¿Te parece bien? Vale. Creo que no debo entrar al edificio por aquí, ¿eh? ¿O no?
dirección sabemos qué edificio es, pero bueno. Vale, ¿está? Vale. Todavía no nos han visto. Debemos irnos. Ya. Venga, vamos. Este tío nos salvó la vida, ¿eh? Ojo. Tú ponte en la torreta y yo me encargo de salir. Espérate. Vamos a lootear esto bien. Yo me encargo de conducir. Tú ponte en el arma tocha de atrás. Vamos, tenemos que salir de aquí. Ponte en la parte trasera de la moto. No me creo el tiro que le acabo de meter el tío. A la izquierda. Creo que ese hombre no entiende, ¿eh? Lo que es izquierda y derecha. Ni delante ni detrás tampoco sabe, ¿eh? Vienen hacia nosotros.
Joder, la moto. Bien hecho. No puedo conducir con mi pierna. Tú sabes a dónde vamos. Te toca conducir hasta que lleguemos allí. Esa era más espabilada que la otra, la verdad. La otra se da vueltas por ahí. Averiguar su secreto. Tal vez tengamos una oportunidad contra las gemelas. Estoy hecho polvo. Tengo que recuperar el aliento. Perfecto. Ni tan mal, ¡Mamá! ¡Oh, despacio, despacio! Por Dios, Rush, pero si te han hecho papilla. No es nada. En un par de días estoy bien. ¿He oído bien? ¿Eres Thomas Rush? Debes de ser Kim Ray. Carmina me habló mucho de ti. Tu hija es dura, como ella sola. ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el alcohol. Voy. Veamos esa herida. Cuidado. Vas a tener que colocarle esto. ¿Solo quedas tú? Sí. Lo siento, ni imagino cómo te sentirás. Responsable. Las gemelas saben cómo desmotivarte. Verás por qué te necesitamos. Ya no sé si podré serviros de mucho. Aún podemos hacerlo, Rush. Levanta este sitio y hazlo fuerte, tal y como hablamos. No es tan fácil. Había especialistas, expertos. Empezarías con poco. Esto no es diferente. Ya lo hiciste, enséñanos. Necesitamos más gente que estén dispuestos a aprender y rápido. Vale. Ahora colocárselo. ¿Listo? Sí. Que venga. Entonces vale, empecemos. Para. ¿Y si descansamos antes? Buena idea. Cali, sepa just. Aquí me tienes, camarada. Hola. Eres el capitán del tren, ¿no? Hola. Ya has cambiado las cosas con tu presencia. Sé lo que os ha pasado. Lamento tu pérdida, capitán. Al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope. Créeme, he visto el resto del condado. Yo soy Roger, el piloto privado de Prosperity. En serio, si necesitas volver volando a Prosperity, cuenta conmigo. Es lo menos que puedo hacer por ti, colega. Y si quieres un pequeño incentivo, yo te lo doy. Antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país y
me agenciaba cosas cojonudas. Pero desde que aparecieron esas Calis de gemelas, perdón por la expresión, es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Hope. ¿Sabes qué? Si me traes el combustible que necesito, iremos a por los salteadores juntos. No será fácil, pero créeme, el riesgo merece la pena. Tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo. Ya, no le podía pegar. Si nos lo montamos bien, muy pronto tendremos un sitio al que llamar hogar. Cada vez que levantaba un asentamiento en el oeste, me aseguraba de traer a los más indicados para el trabajo. Porque los especialistas son los que llevarán todo esto. Si tiene suficientes especialistas, vamos a darle un empujón a Prosperity. Si no es así, sigue buscando a la gente adecuada. Vale, vamos a ver. Talento. ¿Puedo mejorar algo? Creo que no. Bueno. Vehículo. Y sí, había un helicóptero por ahí que lo he visto. ¿En serio, tío? ¿Aquí no hay helicóptero o qué? Está este. Hasta que no llegue yo ahí. No tengo este. Espérate. Bueno, me he saltado alguno. No. Como no quiere hacer esto. Un rato. Vale. Espero que te sientas bien tras el accidente. Las armas. Los que no vivieron la caída no pueden entenderlo. Vale, voy a dejarlo aquí. No sé ni qué hora es. Ahora volveré. Y voy a irme a un momento a Play. Encender a Play, ¿vale? Y voy a ver si tengo. Si han puesto el juego del PlayStation Now, que he escuchado de que hay buenos juegos. Y me gustaría pasarme uno, la verdad. Así que. Y este lo voy a tener siempre, ¿sabes? En plan, este juego, el que estamos jugando ahora, y el Spyro. Así que. ¿Tú ves? Espérate que me metí en una misión. ¡Listos para volar! Vale, aquí va el plan. Los salteadores han montado fortalezas donde pueden obtener recursos raros. Volaremos hasta allí y te soltaré cerca. Ahora tienes que encontrar el paquete y recogerlo. Está marcado con un humo rosa. Eso sí, cuenta con un transmisor GPS. En cuanto lo cojas y empieces a moverte, los salteadores no tardarán en ir a por ti. Te señalaré por radio un punto de extracción para recogerte con el helicóptero. Avísame cuando te hayas preparado. Estoy listo desde que nací. Vale. Si puedo guardar. Guardando. Vale, salimos. Sí. Perfecto.